Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis con los pies, supongo, ¿no? Pero bueno, de nuevo por aquí otro vídeo. Yo Fernández. No sé esto de decir siempre el nombre si es conveniente porque estáis en mi canal, se supone que soy yo que tengo que salir, ¿no? Pero bueno, hoy es un vídeo distinto, pero igual pero distinto. Porque estoy en Genome, como podéis observar, pero si estoy en Linux, en una distribución que usa o que tiene Genome como escritorio, pero si veis aquí el nombre en la terminal pone Fedora. 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 Fedora no se hizo en una hora. Eso era el famoso refrán sobre la ciudad española de Zamora. Zamora no se hizo en una hora, pues digo Fedora. Fedora o Freidora, como se la conoce cariñosamente. No es que se la conozca, sino que muchos le decimos Freidora, pero no es simplemente por eso. Por una tontería nuestra. No me hagáis caso. Bueno, pues el otro día instalé Fedora. Además, dejé constancia de ello en un podcast de Samurai Hogi, ¿no? Que me estuve peleando con su instalador Anaconda. Es instalado con nombre de serpiente. Y bueno, y al final pues la tengo aquí. Y quería dar una. Ahora, en aquel podcast también, aparte de Fedora, hablaba de otras cositas, de Ubuntu, de OpenSUSE, de no sé qué, no sé cuánto. Y quería entonces hablar hoy solamente sobre Fedora. Vamos a tirarle un screen feed para que veáis que efectivamente estoy en Fedora. Screen feed. Esto no miente. Aquí lo veis, Fedora 27. 27, 27, lo pones de mi letra, ay qué maravilla. Con el kernel Linux 4.15.8, compilación 300. Este guioncito que sale detrás siempre detrás del número de kernel, es las veces que el kernel se ha compilado, lo mismo que un programa también sale. Pues hay a lo mejor un cambio en un driver, ahora un cambio en hardware, lo van compilando de nuevo, ¿no? Haciendo de nuevo el paquete y ya van por la número 300. Ojo, que hace unos días que no estoy en Fedora y todavía tengo que actualizarla, ¿eh? Y bueno, yo siempre uso pues Arch. Existe otro tema. Por favor, por Dios, vamos a quitar aquí que se vean los archivos ocultos, que se ven cosas que no se deben ver. Que ahí existe, no, mira, es que no tengo nada, simplemente lo digo como para hacerme gracioso, ¿veis? Oculto solo hay caché, config, local, Mozilla, SSR, que es el simple screen recorder, TD, que es el Telegram, y lo demás son archivos normales, no hay ninguna carpeta oculta que se llame XXX. No hay nada, simplemente lo digo para hacerme gracioso, pero las cosas con Z, como diría Jesús Lindoberico, las cosas, no las cosas que digo así de tontería, no me cae mucho caso, que simplemente es para hacerme el gracioso. Bueno, qué bonito. Existe otro tema mejor que Arch, por favor. Ojo que el tema Arch, no me acuerdo dónde lo instalé en Fedora. No recuerdo si viene en repositorios o no. Luego lo miraré. Vamos a tirarle un INSI para que veáis que es cierto que estoy en Fedora. Yo no os engaño. Un INSI S. Fedora PC Kernel 4.15.8, Fedora 27, pom pom, Genometer 26.2 y Fedora Release 27.27. Y bueno, ¿qué más deciros? Así que bueno, pues lo referente a ya sabéis que Fedora Red Hat forma parte muy activa del desarrollo de Genome, de este escritorio, por lo cual en Fedora encontrarás un Genome bueno, vamos a decir. Muchas de las aplicaciones que hay aquí por defecto las he instalado yo. Fedora viene muy pelá en aplicaciones, es decir, que viene con lo justito, luego lo demás lo tienes que instalar tú. Por supuesto, tienes que agregarle los RPM Fusion y alguno que otro más. Repositorios, RPM Fusion, es decir, lo que sería el equivalente a los non-free, por ejemplo, de Debian o de Ubuntu.
Y yo le he instalado cuatro cositas, ¿no? Audacious, Corevir, Viadif, DNF Dragora, que ahora vamos a verlo. Y bueno, y lo demás, Google Chrome, Ocean Audio, Jim y, en fin, Shooter. Algunos vienen en repositorios, otros programas pues no vienen en repositorios. Pero como podéis comprobar, el comportamiento de Genome en Fedora es bastante correcto, y estoy en mi equipo Lenovo, mi equipo de pruebas. O sea, es un i5, 5, un Intel Core i5 3330 con una gráfica incorporada, Intel pequeñita, una Intel HD 2500, puede ser Intel HD 2500, creo que es. Y bueno, y veis cómo se mueve, ¿no? Creo que he iniciado sesión en XOR, en XOR y no en Wayland, porque Wayland todavía no Waylean, no Waylea. Muy bien. Y bueno, pues ya que estamos aquí en Fedora, es decir, que Fedora, lo que sí echo de menos de Fedora, por ejemplo, si nos vamos al panel de preferencias o la configuración propia de Genome, esto no cambia. Es decir, esto es en todas las distros que tengan Genome igual, ¿no? Bluetooth, para el fondo, notificaciones, perdón, notificaciones, sí, exactamente, buscar, región e idioma, acceso universal, cuentas en línea. Yo esto nunca lo uso, no sé por qué. Privacidad, compartición. Ay, es que me muero, no puedo respirar. Por favor, a ver cuándo va a terminar ya esta gripe. Sonido. Aquí veis que tengo. Estoy sacando sonido por la tarjeta, por la Scarlett 2 y 2, y estoy grabando por la Yamaha MGX-U. Y bueno, energía positiva, red. ¿Qué más? Dispositivos, sí. Y vámonos a detalles por aquí, por ejemplo. ¿Dónde estamos antes? Aquí en detalles, ¿no? ¿Cómo vais, Fedora 27 aquí? Más pruebas no os puedo dar, ¿eh? Lo que dije antes, un i5 3330 con una Intel HD 2500 en gráfica integrada, que es la que uso. Y bueno, esto es el panel de configuración de Genome es igual en todas las distros Genome. Entonces, si echo en falta algo en Fedora, no sé, algo como por ejemplo Jazz, Jazz de OpenSUSE, ¿no? Para manejar la distro. Por ejemplo, en otras distribuciones tenemos, como dije antes, OpenSUSE, en la antigua Mandriva, que ahora no sé cómo se llama, de verdad le he perdido, Mageia, Open Mandriva, no sé por dónde irá. Luego Ubuntu y compañía no es que tenga mu mucho de esto, ¿no? Mucho como Jazz, prácticamente Jazz es único en OpenSUSE. Pero bueno, sin más dilamiento que no existe, sin más dilación, vamos a. Aquí hay una cosa que yo quiero ver antes. Por ejemplo, vamos a poner esto en grande. Fedora usa el gestor de paquetes DNF. Vamos a ver DNF-H. A ver las opciones que tenemos. Porque para actualizar, yo no sé si es su update o simplemente upgrade. Porque si os fijáis por aquí, pom, 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 para actualizar, nos dice upgrade. Actualiza uno o varios paquetes en su sistema. Pero para refrescar repositorios, no hay ninguna cosa que sea DNF. Es que yo ya la he actualizado antes, ¿no? Y lo mismo actualiza con update que con upgrade. Vamos a probar update simplemente. Vamos a abrir otra terminal. Vamos a cerrar esta. A minimizarla. Qué bonita queda esa terminal así, ¿verdad? Sudo update. No, update no, y el DNF, ¿dónde lo dejamos, no? Sudo DNF update. Vamos a darle caña de la buena. Mi contraseña de usuario. A ver si la recuerdo. Ok. Si es esa, que no lo sé. Sí, es sí. Bueno, pues aquí está refrescando. Se supone en otras distros, update simplemente es para refrescar, no actualizar, pero aquí ya simplemente update actualiza. Y ojo que upgrade también hace lo mismo, upgrade, ¿no? Y aquí vemos que va a instalar el kernel 4.15.9. Ojo al dato, si antes viste que tenía el 4.15.8, ¿no? Y también FFmpeg, Firefox al 59.0. Va a instalar como dependencia kernel driver, que lo tengo instalado kernel driver por el tema de que compilo paquetes a mano, ¿no? Y no me va a instalar
4.13.9. Si nos fijamos, antes de darle comilla de la buena, vámonos a la otra terminal para que veáis que un AME-R, que veáis que tengo aquí el 4.15.8. 4.15.8, ¿ok? Pues simplemente aquí. Ahora vamos a darle así y a ver qué pasa. Si yo tengo... No tengo quejas en general, quitando el instalador. Está descargando a buena velocidad, menos mal, no, a 20 megabytes, a 18, 17. La fibra óptica, ¿no? Debería subir más, pero bueno, esto va y viene, no es tampoco. Ya se ha bajado todo. Parece ser que DNF es más lento, ¿no? Que otros gestores de paquetes. Pongamos el caso de APT, pongamos el caso de Pacman, de Arch. Pero bueno. Aquí veis que una vez bajados los paquetes, pues ahora lo está instalando. Ejecuta e instala. Ejecuta e instala. Y bueno, pues tampoco es que sea tampoco... Pacman ya hubiera acabado, casi, si no casi. Pero no sé, tampoco lo veo una cosa, no sé. También dependerá algo del equipo, que vaya un poquito más o menos lento del hardware que tú tengas. Está en un i5 normal 8, 8 GB de RAM, un SSD Keystone antiguo, tampoco es de los más veloces, de los primeros SSD más viejitos. Y bueno, pues nosotros aquí esperando que termine de actualizar aquí Fedora con él. Con el DNF correspondiente, ¿no? Que es el gestor de paquetes de Fedora. Vais ejecutando, ejecutando, limpieza, va ejecutando, luego hace limpieza, ejecuta, limpieza, limpieza, está muy bien. DNF te ejecuta, te instala y te limpia. Todo en uno, solo te falta que te ponga la cena, ¿no? Y bueno, por cierto, el fondo de pantalla es el que trae, por defecto, no lo he cambiado. No me molesta los ojos, pues no lo he cambiado. He dejado por aquí. Ah, y ya ha salido un aviso. Dice que su DNF ha sido completado. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien Genome, ¿no? Y si, por ejemplo, le damos ahora un sudo DNF upgrade en vez de update, upgrade, pues seguramente ya va a decir que está todo al día. Ahí está. Me dice que no hay nada por hacer. ¡Listo! Me ha conocido, ¿no? Y me dice listo. Yo ya sé que soy listo, ¿no? Bueno, aquí ya podemos cerrar. Bueno, vamos a minimizar por si nos hace falta. Decía, Fedora está coja en el tema paquetes, ¿no? Para Fedora, para que tengas tú más paquetes, sobre todo si usas gráficos propietarios NVIDIA, pues hace falta los RPM Fusion, ¿no? RPM Fusion. Fusion. Yo con los que trae Fedora por defecto y estos ya no recomiendo más. Con estos simplemente te bastarían, ¿no? Para tener todo el tema multimedia cubierto para que puedas reproducir todo tipo de paquetes. ¿Cómo se activan? Pues si os fijáis aquí, donde pone para usuarios, for user, enable RPM Fusion on your system. Activar RPM Fusion en tu sistema. Le das y te vas abajo y dice Fedora 22 and later. Fedora 22, 22 en adelante, ¿no? Pues entonces simplemente es copiar aquí toda la línea enterita, copiar, abrir una terminal, pegar y darle a enter. Yo no lo voy a dar, obviamente, porque yo ya tengo los RPM Fusion instalados, pero simplemente así de fácil y así de sencillo se instalan los RPM Fusion. Siempre id al sitio oficial, ¿no? De RPM Fusion, no lo veáis en blog por ahí publicado, no exactamente, no, al sitio oficial RPM Fusion. Y con estos, como ya os digo, que serían los equivalentes a los non-free y los oficiales de Fedora, ya estás cubierto para prácticamente todo. Una cosa que he descubierto ahora, que descubrí, porque para curiosear me gusta también de vez en cuando hacerlo desde una GUI gráfica. Entonces yo instalé, como yo hacía mucho tiempo que no pensaba Fedora, instalé sudo de chulo, chulo, chulo. Estaría bien que en vez de llamarse sudo, se llamara chulo. Chulo, chulo. Chulo de ahí. El chulo se actualiza. Bueno, sudo de DNF install. Y install Jumex, Jumex-DNF, que era el antiguo.
Y automáticamente me instaló este nuevo, ¿no? Y esto ya no existe. Sí, a lo mejor, sí, a lo mejor, sí, la 6, sí. Me instaló este nuevo que se llama. Vamos a poner aquí DNF. DNF Dragora. DNF Dragora. Gestión de software, Mandragora, pone aquí. Tarda un poquito. Hay que tener paciencia. ¿Veis ahí la ruedita del ratón? Pues hasta que no veáis listados todos los paquetes, es decir, no se puede hacer nada. Tarda un poquito porque ahora está curioseando en los paquetes, cacheses y todo eso. Ya está por aquí esto, ¿no? Vamos a ver. Y yo lo tengo puesto aquí en todos y en los nombres, ¿no? Arriba está como está, arriba está, pum, pum, en todos. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para buscar, para buscar, para buscar paquetes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Corevir, ¿no? Corevir, pues yo le doy a intro y no busca, como en otros. Tienes que darle aquí con el mouse, con el puntero, a buscar. Y aquí veis que me sale dos Corevir. Sale así porque salen dos, pero en realidad es uno, simplemente. Y abajo, pues te pone repositorio Fedora, en el que se encuentra. Y si pinchamos el otro de abajo, repositorio System. No entiendo, pero bueno. No me acuerdo si ya es de. Sí, le echaría en falta. Echaría en falta que. O echo en falta, mejor dicho, que te ponga la versión. Me parece que no pone versión. Si pico aquí, vamos a ver, con el clic derecho no me da más información. Echaría en falta, o echo en falta, mejor dicho, que te ponga versión, o a lo mejor está por aquí escondido, ¿no? Ah, aquí está escondido. Ok, sí, menos mal que me he dado. Ya sé por qué hay dos Corevir, ¿no? Porque uno es el 174 y otro es el 1.6 más antiguo. Y revisión 27, arquitectura 64 bits e instalado. Perfecto, perfecto. Ok, todo solucionado, ¿no? A simplemente esta barrita que charla. Hay mucho espacio aquí. Esto no se puede echar un poquito por acá. Ok, se puede achicar un poquito y ya está. Y no hay que estar andando aquí tanto, tanto, papá. Échate un poquito por acá. Venga, hombre, no me seas así. Y bueno, simplemente así. ¿Qué más? Vamos a buscar otro paquete. Por ejemplo, Kaden Leaf, que no lo tengo aquí en Fedora, ¿no? Le damos aquí con el puntero a buscar y como veis, ¿no? Como veis aquí me sale 1, 2, 3, 3 distintos, la versión 17.08, 17.12, 17.12.2 y 17.12.3. Este sería el más actual. Entonces, nos vamos aquí a la derecha, 11 megas, ¿y de qué repositorio es? No me lo pone. Si es de repositorio United RPMs. Sí, ese es otro repositorio que yo he instalado. Que mucho dice. Aquí lo veis, ¿no? Aquí abajo. A ver si se remarca en azul. Que no se remarca. Pero bueno, aquí donde veis el puntero. Unite RPM. Ya que lo hemos visto, vamos a de esto, a enseñarlo, ¿no? Pero ya os dije yo que. Mayormente. Que no. Que no os hace falta si tener RPM Fusion. Porque mucho dice que este da conflicto con el otro. A mí no, yo tengo tres, este, el de RPM Fusion y el oficial, y no me ha dado ningún tipo de conflicto. Este es un repositorio que, al igual que RPM Fusion, trae paquetes que no vienen en repositorios oficiales, a lo mejor por temas de licencia y todo el tema, pero que al mismo tiempo tiene paquetes iguales que en RPM Fusion, pero más actualizados. Es decir, si tienen un paquete, si en RPM Fusion está en Kdenlive, en una versión, pues aquí está a lo mejor Kdenlive en una versión superior, ¿no? A lo mejor puede coincidir de que el paquete esté en la misma versión, ¿no? Si ya le dais aquí abajo repository, pues vienen las instrucciones de cómo se agrega, ¿no? Para importar la clave. Y para añadir el repositorio. Y ya está. Pero en fin, ya os lo dejo a vuestra elección. Yo en mi caso sí. Digo que tengo el de Unite RPMs y el de. United RPMs y el de RPM Fusion junto con el oficial de. Ay, perdón. Oficial de Fedora. Y ya está. Simplemente esto para la gente que. Que quieran, bueno, ya que estamos puestos, yo creo que podemos hacer
una instalación, ¿no? Desde el Dragora este, desde el Mandragora. Vamos a hacerlo. Vamos a instalar Kdenlive, aunque me arrastre algunas aplicaciones. Perdón, mejor dicho, algunas dependencias de Plasma. Voy a instalar. Marcamos. En este caso voy a marcar la última versión, que es 2.17.12.3. Que es del repositorio United RPMs. Y bueno, le vamos a dar aquí abajo a aplicar. Uah, madre mía, cuántas dependencias, madre mía, de Plasma. Madre mía, es que como ya tengo Kdenlive en Kdeneon, que es Plasma, vamos a dejarlo para otro día, que hay muchas dependencias ahí. Y aquí estamos ahora mismo en puro Genome. Bueno, nada más, simplemente DNF Dragora, que su nombre correcto, por si queréis instalarlo, es. Vamos a poner aquí Dragora, por ejemplo. A ver cómo se es el nombre correcto del paquete. DNF Dragora sin guión. ¿Veis aquí? DNF Dragora. Concretamente está instalado en el repositorio system, ¿no? DNF Dragora, pues una GUI para RPM. Me suenan las tripas siempre que grabo, yo no sé por qué. Y ya podemos cerrar y simplemente, pues, que más queráis que os digan. Que Fedora no se hizo en una hora, y que Fedora, bueno, pues Fedora tiene sus detractores, muchos, y tiene sus lo contrario a detractores, que no sé, ahora mismo no me sale la palabra. Pero bueno, tiene sus seguidores, ¿no? Así que simplemente eso, nada más. Repositorios aparte de los oficiales, como he dicho antes, yo en mi caso he puesto RPM Fusion. Con estos bastaría aparte de los oficiales. Pero si queréis ir un poco más allá y tener algo más actualizado, también puedes poner los United RPMs, que tiene muchos paquetes que coinciden con los RPM Fusion, pero algunos un poco más actualizados. Pero repito, este no es imprescindible, no es imprescindible, simplemente de gusto del consumidor. Nada más, Fedora, vamos, cuánto está consumiendo mientras que estoy grabando esto y esto, lo otro. Bueno, me queda RAM. La RAM está para usarla, señores. 2 gigas y medio de RAM, y que me quedan ahí, tengo 8 gigas, ¿no? Y el procesador, tengamos en cuenta que está el Firefox, está el simple ginecado de grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, esto es Fedora 27 Genome. Un vistazo, una opinión. No es una review, porque Fedora hace ya mucho que salió. Fedora 27, perdón. Está ya mismo para salir Fedora 28. Y bueno, que simplemente es. Quería enseñarla. Fedora se entiende, ¿eh? Ojo. Vayamos un poco ahí aquí a liarla. Quería hablar un poquito de ella y ya está. Porque me gusta hablar y por eso hago los vídeos tan largos, señores. Me gusta hablar y por eso hago los vídeos tan largos. Y algunos que protestan, pues más largo lo voy a hacer, cuanto más protesten. Nada más, nos vemos. Yo Fernández, yo 308, salmorejogeek.com. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos. Chao.